De la Revolución Mexicana nos viene a la cabeza Madero, Zapata, Villa, las grandes figuras del movimiento. Pero ¿qué hay de aquellos modestos personajes anónimos? Sobre todo de las mujeres, que son conocidas como las Adelitas o las Soldaderas. ¿Por qué difícilmente nos ha llegado hasta nuestros días el nombre de alguna de ellas? ¿Quieres saber más? Quédate donde estás y te lo platico. Hola, mi nombre es Cecilia Arreola y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. En muchas maneras se ha visto a la Revolución Mexicana como un parteaguas en cuanto al rol de la mujer, pues sin duda fue una puerta que se abrió para diversificar sus relaciones sociales. Sin embargo, este ya se había detonado años atrás con el proceso de industrialización que se inició en el Porfiriato. Así, desde esos años, poco a poco, la mujer fue entrando a las fábricas, talleres, comercios, oficinas públicas y amplió también su participación dentro del magisterio. Ya había para ese tiempo algunos grupos de mujeres ilustradas que empezaban a manifestar sus opiniones en periódicos o revistas femeninas, tales como La Mujer o La Mujer Mexicana, El Álbum de la Mujer, El Correo de las Señoras y Violetas de Anáhuac. Como una profesora llamada Silvina Rambeo de Trejo, que participó en algunos movimientos insurreccionales en Chihuahua en 1906, y la maestra Avelina Villarreal de Arriaga, que ayudó a editar Regeneración en San Luis, Missouri, así como Margarita Ortega y su hija Rosaura Gortari, militantes magonistas que combatieron en Baja California y Sonora. Dato histofílico, Margarita Ortega, militante magonista, fue hecha prisionera por tropas huertistas el 20 de noviembre de 1913. Fue encarcelada y agredida físicamente por no confesar los nombres de sus compañeros magonistas y se le arrebata la vida al ser fusilada 4 días después. Mujeres a favor del maderismo formaron ligas antirreeleccionistas encargadas de difundir las ideas democráticas, así también la llamada Liga Femenil Propaganda Política, constituida en 1910 por Teresa Arteaga, María Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar, Adela Treviño y Carmen Cerdán, entre otras, que trabajaron en la campaña de apoyo a Madero. Pero sin duda, su presencia en este movimiento social fue una revolución para el género, pues salieron de sus actividades aquellas mujeres que estaban sumidas en las labores domésticas y pasaron a la historia como las soldaderas o adelitas. Generalmente conocemos a estas mujeres a través de los inolvidables corridos, como el de "Y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita fuera mi mujer". Uno de tantos que relataban las andanzas de la presencia femenina en este movimiento social, pero también a través de fotografías de los hermanos Casasola, a partir de sus fotografías que construyeron el imaginario colectivo no solo de la Revolución, sino del México del siglo XX. Estas fotografías las presentaban acompañando a los hombres en la retaguardia, cargada de los elementos necesarios para la subsistencia diaria, como los hijos, o vestidas a la usanza masculina, portando sus carabinas y sus cartucheras. No podemos olvidar el género muralista, que en gran medida alimentó un fuerte sentimiento nacionalista que se arraigó en la temática de la Revolución. Dato histofílico, Agustín y Miguel, los hermanos Casasola, entre los años 1900 a 1940, retrataron el contexto social del México revolucionario. De sus obras, hoy tenemos el conocido archivo de los hermanos Casasola, con cerca de 484.004 piezas que fueron adquiridas en 1976 por el gobierno de Echeverría y se encuentra en resguardo del INAH. Actualmente, los hermanos Casasola son considerados los pioneros del fotorreportaje. Sin embargo, estas representaciones las inmortalizaron o les dieron a conocer con los años en colectivo, en una especie de anonimato, pues sus nombres han sido borrados por la historia, escrita quizá desde una perspectiva histórica masculina. Pues a diferencia de los personajes masculinos que trascendieron y ahora son bañados en gloria, las mujeres son reconocidas bajo la denominación genérica de soldaderas. De entrada, la participación femenina no fue igual.
hubo diferencias en cuanto a las clases sociales. La historiadora Marta Eva Rocha Islas las diferencia primero en el grupo de las propagandistas, formado por mujeres pertenecientes a una clase media urbana, conformada por profesoras o estudiantes, de las cuales ya hemos mencionado algunas. Las que pertenecían a una clase más acomodada se unieron a los clubes liberales e incluso llegaron a fundar los propios. A estas se les llamaban las sindicalistas. Distribuían panfletos del pensamiento magonista. Algunas otras servían como correo, como emisarias entre los jefes revolucionarios o como contrabandistas de equipamiento bélico, también de espías. A estas se les llamaba las conspiradoras. Este era el rol de las damas de sociedad. Otro grupo, quizá mucho menos conocido, es el de las enfermeras, de las que obviamente había muy pocas, estaban las tituladas y no tituladas. Un ejemplo de su labor era un servicio de sanidad llamado la Brigada Sanitaria de la División del Norte del Ejército de Pancho Villa, que se formó en 1914. El otro grupo es el de las mujeres de campo, que fungieron como acompañantes de los soldados federales, que por extensión fueron llamadas las soldaderas. Algunas de ellas se unen al movimiento revolucionario porque seguían a sus esposos, o forzadas mediante el sistema de levas, o por múltiples raptos que se hacían de las mujeres que llevaban los jefes cuando pasaban por algún poblado. Sí, sabemos que esto le quita el romanticismo a las soldaderas que se ha construido desde el imaginario social, pero esto fue una realidad. La inmensa cantidad de abusos por parte de las facciones revolucionarias cuando llegaban a las ciudades o pueblos. Estas soldaderas al principio se ocupaban del mantenimiento de las tropas, preparaban la comida, lavaban la ropa de sus hombres y levantaban la moral de la soldadesca. Incluso cuidaban a los hijos, pues muchas familias completas marcharon con el movimiento. Eran llamadas de distintas maneras según las regiones del país: gauchas, indias, galletas, juanas, marías y adelitas. Hacían las veces de enfermera, hacían curaciones simples o proporcionaban sustancias para calmar el dolor, cuidaban la pólvora y preparaban las cartucheras. Importantes investigaciones históricas han podido recuperar testimonio de cómo era la vida para las mujeres que se encontraban en los campamentos. Uno de estos decía: a todas nos decían adelitas, pero la mera adelita era de Ciudad Juárez. Ella decía: órale, éntrenle, y el que tenga miedo que se quede a cocer frijoles. Eran muchas, la Petra, la Soledad, y la mayoría sí servíamos para combatir. Muchas se iban con la bola, una vez que sus pueblos quedaban desolados y se llevaban a todos los hombres. Según algunos testimonios capturados por Alicia Olivera y Laura Espejel, dicen que la vida en los campamentos era muy triste y dura. Así también un informe menciona: las mujeres con villa tenían mucho corazón y mucho valor. Eran espías en los campamentos federales. Se hacían pasar por vendedoras. Las tropas les decía las Marías. Así, ellas se fijaban en las trincheras, en el armamento y escuchaban los movimientos. Y luego iban e informaban al general Villa. Dato histofílico. Una organización que se formó para atender a los heridos maderistas que participaron en los encuentros con el Ejército Federal en Chihuahua fue la Cruz Blanca Neutral, creada el 5 de mayo de 1911 y presidida por la enfermera Elena Arismendi Mejía, debido a que la Cruz Roja Mexicana, por decreto presidencial, no dio atención a los heridos, bajo los argumentos de carencia de equipo y de que los sediciosos contaban con poca simpatía en la sociedad mexicana. El último grupo de la participación de las mujeres en la revolución eran las soldados. Fueron aquellas mujeres que con el tiempo fueron tomando nuevos y diferentes roles en el movimiento, y algunas se les dotó de cargos militares. De pronto, algunas ya no solo cuidaban la pólvora de que no se mojara o calentaban solamente la cama. Algunas fueron adquiriendo cargos militares de importancia, como de coronelas o generalas. Sin embargo, las investigaciones históricas enfocadas en recuperar el papel de estas mujeres anónimas como hacedoras de historia ha logrado arrebatarle a esa historia oficial los nombres de alguna de ellas. Adela Velarde formó parte de la Brigada de la Cruz, donde atendía a los villistas. Se dice que es ella quien inspiró el famoso corrido de la Adelita. Valentina Ramírez Avitia, la Valentina, o también conocida como la Leona de Noratal, y la coronela
Clara de la Rocha ingresaron a las fuerzas del general Ramón F. Iturbe. La subteniente María Encarnación Mares, que se une a sus 15 años junto con su esposo en marzo de 1913 y se da de baja en 1916. María de la Luz se inició como soldado en el Ejército Libertador del Sur por la Sierra de los Volcanes de Puebla en 1910, peleando bajo las órdenes del jefe maderista Francisco Mendoza Palma. María Gómez Gutiérrez, una profesora de Chihuahua que se unió al ejército de Pancho Villa. Cuando se alistó, fue presentada por Villa a la tropa como la profesora, diciéndoles: ella escribirá la historia de nuestras batallas y de nuestra causa. Será como una hija para los hombres ya viejos y el resto la tratará como su hermana y profesora. ¿Sabes por qué ha pasado tanto tiempo para saber sus nombres? En 1916 se emite una circular con el número 78, en la cual se declaran nulos todos los nombramientos militares expedidos a favor de señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido los servicios que éstas hayan prestado. Y así, un año después, las mujeres fueron formalmente dadas de baja del ejército por disposición de Venustiano Carranza, desconociendo su activa participación en los campos de batalla. Y así, de un plumazo, se borra la participación de las mujeres en este movimiento social, que ahora sabemos fueron de gran importancia, desde las labores domésticas que acompañaban a las tropas, algunas otras con su liderazgo o con sus cuidados en la salud. Desgraciadamente, hubo una tradición histórica de alejar a las mujeres de los ámbitos económicos y políticos, puestos de gran importancia para hacer la historia. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.